Esta especia que tú ves acá cuenta la historia que curaba la tristeza, la melancolía, que era una pócima mágica para el alma humana. Esta especie es sacada de una flor que se llama azafrán. Es una flor muy tradicional del antiguo Egipto y es mejor conocida también como el sabor del sol porque tiene propiedades que mejoran notablemente tu ánimo. Así que comparte este video porque hoy en Exploradora del Alma vas a aprender a hacer un té maravilloso para subir el ánimo y combatir la depresión. Entonces, manos a la obra. ¿Qué vamos a necesitar? Poner a calentar por aquí el agüita. Y en el infusor vamos a poner muy poquita cantidad de azafrán porque su sabor es muy, muy fuerte. Pasa lo mismo que con la lavanda. ¿Se acuerdan? Tenemos que utilizar muy poquito porque el sabor es muy, muy fuerte y marcado. Entonces, miren la cantidad que voy a utilizar. Y por aquí tenemos romero. Ustedes saben que me encanta el romero, incluso las gomitas de la felicidad llevan romero. ¿Por qué? Porque es nuestro mejor aliado para reducir el estrés y la ansiedad. Entonces, en este té de azafrán será súper buen complemento. Vamos a coger un manojito de romero. Además, le va a bajar el sabor al azafrán, que es muy fuerte. Vuelvo y les digo. Entonces, el romero va a cumplir dos roles muy importantes: reducir ansiedad, estrés y darle un mejor sabor a nuestro tecito. Si usted no tiene un difusor, no se preocupe, lo puede poner a hervir en una ollita por 10 minuticos el azafrán y el romero y después lo cuelas y tu tecito estará listo. Bueno, el agüita ya está lista por acá, entonces vamos a ponerlo un vasito. Seguidamente vamos a poner nuestra infusión y yo le voy a agregar medio limón que ya tengo partidito. ¿Por qué? El limón le da un buen sabor, es un diurético, es un componente muy bueno para nuestros tecitos. Aquí va. Alto en vitamina C. Entonces lo suelo utilizar mucho cuando hago tecitos en agua. Quiero que tengan una muy buena idea del azafrán. Resulta que en el 2005 se hizo un estudio en el que se comprobó que el azafrán tiene propiedades de la fluoxetina, que es un medicamento para tratar la depresión y la ansiedad. ¿Cuánto azafrán debe consumir usted? Yo consumo un tecito al día cuando me siento vibrando bajo. Ahora, y muy importante, esta pregunta me la hacen mucho. ¿Puedo consumirlo si estoy en embarazo? No. ¿Puedo consumirlo si estoy tomando otro medicamento? No. Y muchas personas me dicen, ¿por qué? Si es natural. Porque resulta que las plantas tienen el poder de sanarnos, de ayudarnos a estar bien y puede contrarrestar las propiedades del medicamento que tú estés tomando. Entonces, siempre consuman todo con responsabilidad y consúltelo con su doctor. Todo esto que les estoy compartiendo es con mucho cariño, que a mí me ha funcionado en momentos de estrés, de ansiedad y de depresión que padecí por 3 años. Ahora vamos a endulzar nuestro tecito de azafrán. Miren acá. ¿Y con qué lo endulzo yo? Con un poquito de miel cruda. No quiero ponerle químicos ni nada, así que evite ponerle, por favor, azúcar. Y si lo va a endulzar, con un endulzante artificial que sea stevia. La infusión se debe dejar remojando 10 minuticos. Y con ustedes les presento la pócima mágica que sube el ánimo, que mejora la depresión y, lo más importante, que te permite estar bien de forma natural. Recuerda que las plantitas tienen el poder de ayudarnos a sanar de forma natural sin generar adicción
ni problemas secundarios. Denle la oportunidad y será un amor para toda la vida. Gracias por acompañarme y recuerden recomendar a Exploradora del Alma para que esta comunidad siga creciendo y creciendo y creciendo. Sígueme en todas mis redes sociales como Exploradora del Alma y déjame saber de qué quieren que hablemos, de ataques de pánico tal vez. Déjame aquí tus comentarios. Besitos. Gracias por ver este video, si te gustó recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita y seguirme en todas mis redes sociales como Exploradora del Alma. Un besito.